Vamos a ver. Ustedes vimos que una fracción valía para... ¿Para qué? Para pizza. Por ejemplo, en esta clase hay 8 personas. Y la mitad son frikis. ¿Cómo los expreso? Pues sería 1/2, que es la mitad, por 8. ¿Cómo se operaba esto? Pues 8 por 2, no, 8 por 1 entre 2. El caso es llevarme la contraria a mí. Es que es lo mismo. ¿Un tantero de qué? Ella multiplica 8 por 1 a 8. Entre 2, 4. Da lo mismo. Vamos a ver. En vuestra clase habrá 30 personas y 2/3 son chicas. ¡Qué suerte! ¿Cuántas chicas hay? Vamos a ver, pros y contras. Sí. Pros y contras, Ana. ¿Tú qué prefieres, dividir o multiplicar? Dividir, ¿no? Bueno. Puede dividir, primero. Pros y contras, multiplicar y dividir, yo qué sé. Yo prefiero dividir porque me sale un número más pequeño. No, que si multiplico me sale un número todo grande. Entonces hago una operación con números pequeños y me sale una operación con números pequeños. Pero eso ya a gusto del consumidor. Yo no me meto. Vamos, el que no lo haga así lo mato, pero no me meto. ¿Vale? No te rías. No te rías porque... Bueno. ¿Qué más habéis dado, Noemi? La página 139 y 140. La maestra pasó de explicar y ha empezado a decir esto. Una fracción también es una división. Sí, 1/2. Yo veo otra cosa. ¿Qué haces? Ponte a escribir. Ejercicio. ¿O quieres ver esto? Me da igual. 1/2 en la mitad. Pero lo puedo dividir. 1 entre 2, ¿cuánto es? 0,5. 0,5. Hay fracciones más chulas. 2/5, por ejemplo, es chula. Pero hay otra que no. Por ejemplo... 2/3. ¿Por qué no es chula 2/3? Ah, porque es... Dilo. Periódica. Y además, si llega a 3 te sale el número del demonio, que es el 666. Entonces, si alguna vez veis en algún edificio este símbolo en la puerta... Es que hay una gente que adora al diablo y eso, tienen la... No, nunca he visto... ¿Qué sé, Ian? ¿Te crees que yo...? 2/3. Peliculón, ¿eh? Ya estoy viendo el cartel, ¿eh? Mira. Para que se vea que el 6 es infinito, ¿no quieres poner algo arriba? Para eso es... Eso significa que el 6 te puede aburrir. Hasta que termine. Te puedes morir escribiendo 6, viene el demonio se muere también. El demonio se muere. No, no. No. Me puse a decirle, tienes que estudiar, tienes que hacer resúmenes, tienes que memorizar, y se aburrió y se suicidó. Lo nuevo es lo contrario, pone paso de decimal exacto a fracción. Vamos a ver. Si hemos dicho que, por ejemplo, un medio es 0,5, ¿no? ¿Cómo hago yo lo contrario? Del 0,5 paso a una fracción. Hay un truco. Claro, el 5, y esto es que lo divide 10, le corre la coma una vez para la izquierda y queda 0,5. 0,3, ¿qué fracción sería? 3 décimos. 3 décimos. 0,9. A mala leche. Y si pongo 0,41. Ana, ¿tú te estás enterando? Sí. Pero claro. Claro. ¿Y esto qué sería? 38 partido. Bueno. No me gusta cómo está. Esta se puede simplificar. Y esta se puede simplificar. Esto se puede dividir entre 5. Si yo divido 5 entre 5, ¿qué me queda? ¿Cuánto queda? 10 entre 5 a 2 y 5 entre 5 a 1. Un medio es 0,5. Esta puedo dividir entre 2 por probar. ¿Vale? ¿Y qué se puede dividir entre un número cualquiera? Tiene que probar. ¿Qué es lo que viene? En lo siguiente. ¿Cómo simplifica fracciones? Que era lo que yo quería ir hoy. Entonces, vamos a poner alguna que sea muy simplificable. Por ejemplo, esta. ¿Puedo dividir los dos números entre algún número? ¿Puedo probar? Empiezo a probar. Con el 2. 2 entre 2, 6. 36 entre 2, 18. ¿Puedo seguir entre 2 o no? 6 entre 2, 3. 18 entre 2, 9. ¿Puedo seguir entre 2? Ya no. Ahora entre 3. 3 entre 3, 1. 9 entre 3, 3. Y así. Otra. A mala leche. Entre 2 se puede. ¿Se puede entre 2? Entre 3. ¿Se puede más? No. ¿Por qué no se puede más? Porque estos dos números son primos entre sí.